El dominicano Fernando Tatis Jr. sigue demostrando que su rango defensivo es súper sobresaliente en las Grandes Ligas, lo que significa que él le puede llegar a la bola que otros jugadores podrían no ser capaces de alcanzar. Esto le permite a Tatis Jr. cubrir más terreno en el campo y convertir jugadas que podrían parecer imposibles para hacer out. Ahora Fernando Tatis Jr. en la misma primera entrada bateaba a Jorge Polanco. Había corredor en posición de anotar cuando Dylan Cave lanza una recta de 96 millas que Polanco conecta muy bien para el jardín central, pero ahí llegó el gran salto de Fernando Tatis Jr. para evitar una carrera y robarle un extra base en la temporada a Jorge Polanco. Cabe destacar que Fernando Tatis Jr. sigue demostrando que tiene una capacidad impresionante para reaccionar rápidamente a la pelota golpeada fuertemente. Su capacidad para atrapar pelota difícil y reaccionar con un gran salto imprescindible lo convierte en un defensor confiable en situaciones de alta presión y por eso ya ganó el guante de oro y de platino en la Grandes Ligas. En resumen, la gran defensa de Fernando Tatis Jr. se basa en su combinación de rapidez, alcance, brazo fuerte y versatilidad en el jardín derecho. Estas habilidades lo convierten en un jugador impactante en el campo y contribuyen significativamente en el éxito de los Padres de San Diego. Déjame en los comentarios qué opina de Fernando Tatis Jr. haciendo jugada ya en MLB. To right, and Tatis going back, and that is caught in right. Adjustment towards the track. Is that beautiful? We've seen here, and this one, oh, get used to that. Directly to his right, makes you.